ensalada de mozzarella y salsa de tomate casera con chapatis. Comenzamos haciendo una buena salsa de tomate. Picamos la cebolla y el ajo y lo sofreímos en una sartén. Añadimos una hoja de laurel, una pizca de sal de apio y a cocinarlo bien. Después vertemos el tomate triturado con las hojas de albahaca. Colocamos una tapadera con agujeros para que respire y dejamos que se cocine hasta obtener una salsa espesa, removiendo de vez en cuando para que no se nos agarre. Después dejamos que se enfríe y trituramos con una cucharada de azúcar moreno y un pelín de maicena. Mientras deshuesamos las aceitunas con paciencia y sin comérselas todas. Venga, a guardar. Para hacer los chapatis, primero calentamos el agua muy caliente. Mezclamos las dos harinas y un buen pellizco de sal y vertemos el agua. Mezclamos primero con la cuchara para no quemarnos las manos hasta que la mezcla se integre un poco y se temple. Y ahora toca darle caña con la mano, poquito a poco, hasta que tengamos una masa un poco más lista. Tapamos y dejamos reposar 20 minutos para que se produzca la autólisis. Después volvemos a amasar, cosa que será mucho más fácil, y hacemos una bola grande que dividiremos en partes más pequeñas, como una docena, más o menos. Boleamos cada parte, las tapamos y volvemos a dejar reposar otros 20 minutos. Luego pasamos las bolitas por harina, las aplanamos con el rodillo para obtener una masa fina y alargada y a la sartén. Las doramos por ambos lados a fuego fuerte y con un poquito de agua que podemos dar con un chif chif, que es como se llama, de toda la vida. Al salir de la sartén untamos el chapati con un poco de mantequilla, lo ponemos en la base de un plato, untamos con la salsa de tomate fría, colocamos encima unas nubecitas de mozzarella desmigada, unos tomates cherry, hojas de albahaca, aceitunas negras deshuesadas y un poco más de salsa de tomate. Terminamos con unas escamas de sal y chorrito de aceite de oliva virgen extra. Se me está haciendo la boca agua. Buen provecho.